hacemos eso? Bueno, estamos en el acorde de la menor. Ah, y les recuerdo que mis tutoriales son todos originales, o la mayor parte pues son originales, porque no quiero, digamos, estarme copiando de otros instructores, ni me gusta estar enseñando la técnica de otros. Yo enseño mi técnica, y de mi técnica usted va a aprender muchos detalles que son muy importantes, detalles que yo he aprendido de otros guitarristas, de otros maestros, en Taiwán, en Japón, en Estados Unidos, en Nicaragua. Y he aprendido de todo ello y lo he puesto junto y he creado mi propia técnica. Entonces estoy en el acorde de la menor. Entonces todos mis tutoriales se convierten en originales porque estas canciones nadie las toca. Solamente yo las estoy tocando y ustedes que las están aprendiendo. Mis seguidores son los dichosos que aprenden algo nuevo siempre. Entonces en el acorde de la menor comenzamos con la segunda cuerda prensada en el quinto traste. A la nota de do en el octavo traste, en la primera cuerda, y el dedo 1 se hace hacia atrás medio tono, y el dedo 4 toca la nota de si en el séptimo traste, y regresamos al acorde de mi menor. Fíjense que aquí yo hago esto con el propósito de no perder mi posición, la postura de mi guitarra. La mano ni se mueve. Ahora solamente aumento el dedo 1, el dedo 2 en la tercera cuerda para un do sostenido. Y tengo de la segunda cuerda a la primera, la segunda y en la segunda cuerda en el octavo traste. Y voy a un re menor. Este es un re menor, pero tiene la posición de la menor. Y luego de la tercera cuerda voy a ir a un sol mayor. Y de un sol voy a seguir de sol, la, si. Y a un do mayor. Luego, en la posición de fa, voy a agarrar la nota de do en la segunda cuerda. Y la comienzo con la nota de fa, aunque el acorde sería do, pero la comienzo con la nota de fa porque ya estoy en mi posición de fa mayor, que ahí es donde debo estar, ¿no? Pero si comienzo de aquí, entonces tengo que hacer así. Entonces, para no hacer esto aquí, yo lo hago sencillamente, ya me quedo ahí, hago mi nota de do con el dedo 1, en vez de hacerla así, la hago así, y es la misma nota. Ya estoy en mi acorde de fa mayor, o sea que me evito bastante movimiento. Ahora estoy en el acorde de mi séptimo. ¿Cómo hice eso? Bueno, entonces voy de do, re, mi, fa, porque estoy en el acorde de fa, y luego fa nuevamente, re, do, la nota de mi abierta en la primera cuerda, y cambio de acorde a mi séptimo. Ahora fíjense que no toco la primera cuerda, sino que voy a la segunda cuerda. Ahora voy de la segunda cuerda. Ahora voy a hacer mis terceras, primera y segunda cuerda en el primero y tercer traste. Gracias, amigos. Si les gustan mis tutoriales, síganme para más información.